Bueno, y el gobierno de Puerto Rico ya ha tomado medidas ante el paso de Chantal. Mientras tanto, los daños y calamidades causados por el fenómeno en las islas Martinica y Dominica han quedado registrados en videos aficionados. Vamos a conocer todos los detalles ahora con Carlos Alonso. En la isla Martinica, este era el panorama que apreciaban los habitantes y también turistas que fueron los primeros en ver los efectos de la tormenta Chantal en las carreteras y en los lugares donde estaban alojados. Similar situación se vivió en la isla Santa Lucía, donde los vientos que rondaban 85 kilómetros por hora batían árboles y estructuras. En Dominica, los organismos de socorro acudieron a las carreteras a desbloquearlas tan pronto pasó el fenómeno. La tormenta tropical Chantal sigue avanzando hacia Puerto Rico y, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, llegará en la noche de este martes. Se espera que Chantal, en su punto más cercano a la isla caribeña, se sitúe a cerca de 95 kilómetros del municipio de Mayagüez, en la costa oeste, durante la madrugada del miércoles. En aquellos lugares que no habíamos podido limpiar, pues lo hemos hecho, las quebradas, Y los cuerpos de agua están debidamente limpios. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una vigilancia de inundaciones repentinas. Es el momento de hacer preparativos todavía, le queda un par de horas para hacerlo. La costa noreste de Cuba se verá también afectada ligeramente por la trayectoria de la tormenta, que llegará el viernes a las costas del sureste de la Florida, todavía con categoría de tormenta tropical. Carlos Alonso, NSTN.